light finds a shadow. To feel of light, did it disappear? El concierto empieza a las 9 en punto. Se les recomienda de todas maneras estar antes para que puedan hacer su cola. Las entradas no son numeradas, entonces de acuerdo al sitio que tengan, van a hacer su cola, ¿no? Pero medio de 11 de la noche, 11 y media, depende. Como ya les dije al inicio, ustedes son los que hacen el show. Si la banda se queda empilada con ustedes, si ustedes gritan a favor y todo, el concierto se puede extender, todo depende de ustedes. Bueno chicos, nos despedimos, cuídense mucho, nos vemos el viernes 16 en el concierto de Chopin. Chao. Libertad. Sentimiento. Impresionante. Love. Despertar. Ex Japan Forever Love.
Japan amazing. Felicidad en el colegio. Yume no chikara. Salvaron mi vida. Sugoi yume no naka. Ansiedad. Poder, fuerza. Alegría. Amor, tristeza, melancolía y felicidad a la vez. Cuéntanos un poco, Alucard, sobre el género de música de Japón. Bien, el género musical de Japón siempre ha variado pasando los años. Ellos en el tema musical underground, cuando no eran conocidos, comenzaron haciendo metal, power metal y speed metal, hasta más o menos inicio de los 90, cuando se cambiaron el nombre a Ace Japan porque al comienzo eran ex. Después se cambiaron a Ace Japan por el hecho de no tener problemas con otra banda, una banda punk que se llamaba ex, de ex Japan. Entonces comenzó a componer otros temas ya melancolía, tristeza, de recuerdos, cosas por eso, poemas, romanticismo. Entonces comenzó a componer baladas, porque también es experto en el piano. Entonces comenzaron a hacer sus baladas y Ace Japan se hizo más conocido más por sus baladas que la música metal ochentera, porque no tenían mucho apoyo en ese entonces, se marketeaban como sea. Yo, hoy en día que se volvieron a juntar, sacaron un nuevo single y siguen con ese mismo poder, fuerza que tienen desde cuando eran adolescentes. Ellos todavía tocan como si fueran adolescentes. Perfecto. Ya. Bueno, nos encontramos aquí con Jorge Galindo, me conocen como Lacry Dreams en la escena underground. Soy del staff de Ex Peru Fans. Jorge, cuéntanos un poco sobre el staff de Ex Peru Fans. ¿Desde cuándo se inició el grupo? Sí, el club de fans de Ex Japan acá en Lima recién este año he formado, de más o menos de marzo de este año, previos a enterarnos del concierto, ¿no?, que venían. Tenemos ahorita varias actividades planeadas a futuro cercano, ¿no? Y estamos apoyando a la productora Japan Wave para difundir el evento, ¿no?, por las redes sociales. Tenemos una página en Facebook que tenemos un promedio de 3.500 fans. Dinos, ¿cuál es el sentimiento que te invade al saber que tu grupo, que siempre has escuchado y te gusta mucho, llega a Perú? Claro, era algo increíble, ¿no? Al principio nos preguntábamos, pero ¿cómo es Japan que vienen en el Nacional, 50.000 personas, una cosa así? Pero nos enteramos que la gira mundial ya era de otro formato, ¿no?, más pequeño, más íntimo. Y bueno, Yoshiki dijo, ¿no?, si hay 100 fans, voy y toco. Entonces, nos parece excelente de que sea solo para 2.000 personas, ¿no?, en la esencia. Sí, muy emocionado, ¿no? Y siempre recordando la memoria de dos miembros importantes de EX, ¿no?, como Hide y Taiji, ¿no?, que siempre van a estar presentes para nosotros dentro de la banda, ¿no? A los chicos que les gusta el género de música de Japan y no saben del fan club, ¿podrías invitarlos, hacerles una invitación para que se unan? Mire, les invitamos, en realidad en la escena hay varias páginas que difunden el visual, el J-Rock, ¿no? Como Infection Paradise, nosotros también tenemos una página que difunde el J-Pop como J-Pop Song. Pero en nuestro club de fans sí se enfoca básicamente a solo Ex Japan y Hide, ¿no? Los trabajos de cada uno es solitario también. Sí, los invitamos a que se unan a la página en Face. Estamos creciendo poco a poco y ya se vienen sorpresas y a cosas físicas, ¿no? Ya salimos de lo virtual y empezamos a hacer actividades, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¡We are